interior, su esquema de seguridad detectó un vehículo que los venía siguiendo, por lo que tomaron todas las medidas de precaución para movilizarse. Hubo un seguimiento anoche. Anoche fuimos seguidos por un vehículo rojo. Y en el día de hoy pues no nos percatamos de nadie, pero eran dos motocicletas las que yo logré ver, no sé si eran más, pero yo vi dos motocicletas, cuatro personas. Tras la balacera, los delincuentes huyeron del lugar en una moto. Uno de los escoltas dio de baja a uno de los pistoleros, quien quedó tendido en la vía. Lo único que logré ver que en el fragor de la situación, tres personas resultaron montadas en una sola moto. ¿Sí? Ahí iba una persona, creo que fue la que... ¿sí? Pero las dos cogieron en contravía aquí por esta carrera hacia ese sector, y creo que allá. El vehículo blindado recibió varios impactos de bala, lo que ayudó a que los hombres de seguridad se pudieran resguardar. Sin embargo, uno de los escoltas resultó herido tras el enfrentamiento. Pero ahí están los impactos. O sea, impactaron esa motocicleta que está ahí, impactaron la camioneta blindada y hirieron a uno de mis escoltas. Finalmente, el funcionario agradeció la solidaridad del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter manifestó: han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, y mi compañero desde el M-19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo. Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias. Las pruebas están en sus manos. No, pues yo agradezco la solidaridad del compañero presidente y continuamos en la lucha. El general comandante de la Policía de Bogotá, Carlos Fernando Triana, estuvo en el sector y aseguró que iniciarán un proceso investigativo. Hay una persona muerta. En este momento el grupo de criminalística de la Policía Judicial de la Policía Nacional inicia la inspección en el lugar de los hechos para buscar elementos materiales probatorios adicionales y complementarios, un estudio del sector, del entorno de las cámaras para identificar, uno, las motocicletas que emprenden la huida en este sector, dos, las otras personas que emprenden la huida precisamente en estas motocicletas. Afortunadamente, el director de la Unidad Nacional de Protección no sufrió ninguna herida. Mientras tanto, su guardaespaldas se encuentra recuperándose. El hecho se registró en el barrio Ciudad Montes de la localidad de Puente Aranda.